¿Qué tal, amigos de GP Deportes? Estamos con el maestro José Manuel Oyola, que ha sido base de los logros de Baja California en Olimpiadas Nacionales y también en eventos de nivel internacional, pero lo que hoy nos ocupa es la presentación de los nacionales CONADE. Maestro, ¿dónde va a participar Baja California en esta competencia y las expectativas? Nosotros contamos con 35 atletas y vamos a participar en la mayoría de las embarcaciones. Las expectativas son de muy buen resultado. Los chicos se han preparado muy bien. Y no ha servido mucho estar haciendo la base de entrenamiento acá. Se están adaptando bien al lugar. ¿Dónde va a ser la competencia? Aquí en la presa de Abelardo Rodríguez. Ah, muy bien. Y oficialmente, ¿cuál es su sede de concentración y cuánto tiempo desarrollando este programa que ha sido exitoso? Nosotros practicamos esta modalidad en San Felipe. Es donde único la hemos practicado hasta el momento. Llevamos alrededor de 15 años acá, desde el 2005. Y ha sido, por año, ha sido superior siempre el resultado, ¿eh? Hemos ido en incremento. Comenzamos ganando las Olimpiadas Nacionales y hoy por hoy tenemos el mejor atleta de México, Alexis Vladimir López, con resultado internacional a nivel mundial, medallista mundial. Y vienen varios chicos atrás de él que van a tener tan buenos o mejores resultados que él, la verdad. A ese nivel, ¿a quién podría mencionarnos de Alexis Vladimir? Que pueda darle seguimiento al trabajo. Tenemos un doble de Emilio y Fernando García. Acaban de ser medallistas de plata en los Panamericanos. Posiblemente sea uno de los mejores, no, posiblemente no es el mejor doble sin que tiene México en estos momentos. Y son con lo que contamos nosotros para el evento internacional. Y otros chicos que nuevos que acaban de comenzar, que tenemos dos niñas también, Mónica García y Aileen, que también han tenido resultados internacionales. O sea, hay varios chicos. Y estos son los que ya son renombrados, que han ido a competencias internacionales. Pero hay varios chicos que ahora en esta Olimpiada están madurando y que estoy seguro que van a ser prospectos para el futuro. ¿En algún momento este centro de alto rendimiento para su disciplina, para el remo, se habló de las características de la gente de la región? ¿Qué tan productivo ha sido el encontrar el talento ahí y tan acertado el proyecto? Bueno, yo acá aprendí, la verdad. Yo venía con una expectativa diferente. Hay unas normativas en remo que yo aquí las tuve que variar, ¿eh? O sea, los atletas de remo siempre se buscan de cierta estatura, 1.90, 1.75, según la categoría. Y atleta formido. Y acá en San Felipe no me los encontré. Y si conocen a Alexis Vladimir López, que es uno de los mejores atletas de México, nos dio al traste que había que cambiar esa normativa. Por la característica de San Felipe. Y la verdad no ha dado resultado. No sé si es para Alexis López, al principio yo no lo acepté porque no tenía las condiciones físicas, no tenía la estatura. Y él me insistió y decidí darle una oportunidad. A él y a varios atletas. Y de ahí fuimos modificando las normativas. Por los resultados que han tenido ellos sin tener las condiciones físicas. ¿Y a través de Baja California han ido encontrando en otros puntos o se concentran principalmente ahí? Hasta ahora todos son de San Felipe. Se nos ha hecho difícil trasladar a otros atletas. Siempre hemos querido, ¿no?, poder llevar atletas de Mexicali, de acá de Tijuana, llevarlo a San Felipe, pero desgraciadamente el que vive acá no quiere irse para allá. Pueblo chiquito, ellos están acostumbrados a las grandes ciudades, es un poco difícil. Sí. La verdad. Maestro, también características, más allá de lo físico de esta constitución, ¿qué característica tiene el mexicano, o el, en este caso el bajacaliforniano, que ha hallado para explotarlos y en el buen sentido de la palabra y dar lo máximo en la competencia? El bajacaliforniano es muy trabajador, muy laborioso, la verdad. Claro, hay que convocarlo, hay que trabajarlo, hay que insistirle, hay que disciplinarlo. Pero finalmente cuando logras crearle la disciplina es muy trabajador, muy voluntarioso. Y los atletas de San Felipe, hijos de pescadores, la verdad sí nos han dado resultados. Son chicos que cuando tú lo convocas, cuando lo disciplinas, tienen muy buen resultado. En cualquier disciplina, yo creo, porque si te das cuenta, San Felipe en la cultura, en el deporte, en todo. Me di cuenta acá, ¿no? Me di cuenta acá con los años que desgraciadamente a veces México no exhibía lo mejor que tenía. Regularmente eran los capitalinos los que salían y no eran los talentos. Y me doy cuenta ahora con estos resultados. Porque estos chicos antes en México no había tenido mejores resultados. Porque no le daban oportunidad tal vez a estos chicos que se les está dando ahora. Sí hay mucho talento en México. No en San Felipe, en México. Lo que pasa es que hay que darle oportunidad. Y hay que trabajarlo bien también. Hay que trabajarlo bien. Maestro, por último ya, pues bien, estos nacionales CONADE, Baja California, y sede para el público que desee ir. ¿Qué va a encontrar en esta competencia? ¿Cuál es el atractivo si alguien quiere ir a presenciar las competencias? Pues ahí van a haber gradas, como siempre se ha puesto remo. Está muy bonito el lugar donde se van a poner las gradas. Y estamos tratando de que haya ofertas.
Regularmente el remo no es como otro deporte que lo hacen como acá en un hotel, en las grandes ciudades. El remo siempre es apartado porque hay que buscar un lago. Uh-huh. Y regularmente el alrededor del lago todo es rupestre. Y entonces dentro de eso estamos tratando de que tenga las mejores condiciones y de oferta para el público. Y como tal el deporte, ¿qué características tiene para quienes no lo conozcan y deseen ir a conocer, ver el remo en actividad competitiva? El remo es un deporte que da mucha formación, por la voluntad que hay que tener. Estamos hablando de una competencia de 2 kilómetros, el máximo, y los entrenamientos son fuertísimos. Y entonces, si nosotros siempre, es poco conocido, casualmente por eso, porque no es un deporte que se practica en las grandes ciudades, sino siempre en las afueras. Y entonces el acceso del público prefiere ir a un evento de voleibol acá en la ciudad y no ver un evento de remo que está allá en una presa, ¿verdad? Pero ojalá y que sí tengamos mucho público allá, para que se entusiasmen los chicos y para futuro practiquen este deporte, que le da mucha formación, la verdad, tanto remo como canotaje. Mencionaba la expectativa para este año y un poco lo que se vivió en el último año y de cómo pues sus atletas han entregado buenos resultados. Uh-huh. La expectativa, que nos la reitere, por favor. La directora en lo general fue un poco reservada en ese sentido, pero el remo, ¿podría dar un estimado de lo que puede entregar? Nosotros creemos que podemos dar unas 10 medallas de oro. 10 medallas de oro mínimo. Muy bien, que es una buena cantidad. Sí, como una buena cantidad. ¿Qué pasa? Por eso yo decía ahorita, me escucharon ahí que decía, en la historia se habla antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros tenemos que hablar antes de COVID y después del COVID, ¿no? Uh-huh. Porque me pasó el año pasado. Yo pensé que los chicos no tenían la suficiente preparación y gané. Uh-huh. Quiere decir que los demás tienen los mismos problemas que hemos tenido nosotros. Y uno de los problemas que yo creo que hemos pasado todo este año, las escuelas comenzaron tardíamente, no se pudo hacer el proceso de captación. Uh-huh. Pero a todos les pasó lo mismo. Uh-huh. O sea, perdimos tiempo porque pudimos completar los equipos cuando las escuelas comenzaron a dar las clases para poder hacer la captación. Uh-huh. Pero generalmente les pasó a todos. Por eso digo, hay que pensar de manera diferente, antes del COVID, después del COVID. Pues muy bien, y Baja California lo está haciendo muy bien con el profesor José Manuel Loyola, quien ya tiene, como ustedes escucharon, más de una década por acá, por nuestra tierra, entregando buenos resultados. Éxito, maestro. Gracias. Muchas gracias.